Hola, muy buenas a todos, aquí BMF en un nuevo episodio. Y como veis, pues nada, estamos ya en junio, aquí delante de este, no sé si será un pajar o qué será, supongo que será un pajar, tal vez un granero medieval, no sé. Bueno, en cualquier caso, recordaréis que el último episodio estábamos haciendo algunos contratos y tuvimos un problema con una alpaca que no pudimos vender. Vale, bueno, os voy a enseñar también. Como veis, ayer ganamos 40.000, 40.000 que invertimos en reducir el préstamo, ya solo debemos 100.000, por lo que nos cobraron de intereses de préstamo 333.000. Lo ideal sería bajar hoy otros 50.000, a ver si podemos conseguirlo. Como os decía, el tema de la alpaca de hierba... Pues, ¿qué puedo decir? Que no he conseguido quitarla, la he dejado allí. Y cuando tengamos material para ir, pues eso, una pala, que probablemente se la pongamos a nuestro Fent. Una pala o un pincho o lo que sea, iremos y lo recogeremos. También he ido a recoger, no sé si os acordáis de episodios anteriores, que teníamos aquí, en esta explanada de aquí, teníamos un poco de... herbicida, ya está aquí en la sulfatadora esta que tenemos aquí. Y pues poco más tenemos que contar. Este tractor empieza a necesitar, como veis, reparaciones. Este también necesitaría una reparación. Por lo demás, todo está bastante bien. Y bueno, este tiene un 10%, pero bueno. Como veis, pues eso, tenemos varios gastos, pero no tenemos dinero. Así que hay que ir a hacer contratos. Y como veis, los contratos que tenemos son para abonar. Así que a la vista del éxito vamos a cogernos este. Y necesitamos comprar abono. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Anda, tenemos un camión bastante económico, la verdad. Pero no nos hace falta. Las cosas son así. Vamos a comprar sacos de abono. Bueno, no tenemos dinero para comprar abono. Así que lo que vamos a hacer es pedir un préstamo para comprar más. Vamos a ponernos en 120.000. Porque es que necesitamos comprar el abono porque nos va a hacer falta. Todos los contratos que tenemos para hacer son de abono, así que lo cual nos deja con bastante necesidad de tener otro apero que abone. Ya nos podían dar este contrato de cosecha, que tenemos ahí la cosechadora parada que no hace nada. No estaría mal. De hecho, estaría muy bien que nos dijeran que cosecháramos este campo, porque además de tenerlo cerca, pues no sé, es muy grande, así que nos daría bastante dinero. Pero bueno, es lo que hay por ahora. Hasta que podamos tener más dinero y comprar nuestros propios campos y cultivar más, no nos queda otra. Así que nada, vamos a ir, rellenamos. Vamos a ver cuánto rellenamos también, porque vamos a necesitar más abono para hacer los otros contratos. Así que a ver cómo lo podemos organizar. Ya digo, me ha fastidiado bastante el tema de que el otro día se nos quedara bugueada esa alpaca. Que realmente podíamos haberla vendido, pero bueno. Al final, en el otro episodio, ganamos bastante dinero. Así que a lo mejor lo que ha pasado es que se ha vendido y... por eso no consta como que está ahí, no lo sé. Sería un poco raro, la verdad, pero... no sería del todo descabellado. Vale, paramos aquí. Venga, recarga. Lo que no sé... y de hecho voy a comprobarlo, porque como veis está bastante dañado todo. Vamos a hacer reparaciones tanto al tractor como al remolque. Espero que no se pierda la cantidad, o sea, el contenido. A ver. Vale, reparar.
Y reparar. Ostras, he pensado que era 160.000. ¿Cuánto nos cuesta la reparación? 5.000. Bueno. Como veis, nos hemos quedado bastante mal económicamente. Así que necesitamos hacer este contrato cuanto antes para poder tener dinerito. De hecho, no sé si tendré que pedir un préstamo para poder pagar al trabajador. Vale, vamos a rellenar un poco más. Porque al final este va a ser el que más contratos haga. Vamos a dejar tres aquí. Tres sacos, yo creo que puede estar bien. Y lo demás nos lo llevamos. Bien, pues así. Gasolina, no, no. Gasolina vas a tener que continuar con eso por ahora. Vale, el campo que hay que trabajar es el 36, que afortunadamente está bastante cerca. Así que ven para aquí, por favor. Vale, vamos a ver. Los sacos de abono sólido nos cuestan 1.800 y llevan 1.000. Vamos a ver cuánto nos cuestan los palés de fertilizante líquido. Vale, nos cuestan 32.000. Estos nos cuestan 6.000, que es también abono líquido. Y esto es abono sólido. Pienso mineral, vale. Pues vamos a ver. Vamos a hacer un cálculo rápido para ver si nos compensa hacer los contratos con abono líquido. A ver, son. El otro son 1.800 y son 1.000. Estos son 3.200. Entonces, 1.800. Creo que son 1.820. Por 2 son 3.600. ¿Se estamos pagando de más? ¿En serio? Estamos gastando de esto. Abonador a 1.800, no, pero este no es el que nosotros cogemos. Sí. O sea, estamos tirando dinero. Porque. Vamos a ver, sí. Estos son 1.000 de abono sólido. Y realmente estos 1.000 de abono sólido son. Los otros son 2.000. Pues. Pues. Creo que hemos estado perdiendo mucho dinero hasta ahora. Vale, no sé si lo está haciendo completo, supongo que sí. Pero vamos a continuar con los cálculos porque esto nos interesa mucho. Claro, estos son 2.000. Y realmente no sé si fertilizan la misma cantidad. Y. Por probar el abono líquido top, son 3.200 por 3, 9.600. Da lo mismo comprar esto que esto. Realmente es la misma cantidad. Simplemente aquí compras más. Pero lo que no sé, claro, y eso no lo sé, es el gasto que genera. Claro, a lo mejor el abono líquido se gasta más rápido. Y abona menos. O sea, abona menos cantidad por el mismo. Por la misma cuantía. Eso no lo sé. Pero en economías, por así decirlo, limpia, sí que estamos perdiendo dinero. En cualquier caso, lo que sí sé es que tenemos aquí un maravilloso tractor que está parado y que puede estar haciendo contratos perfectamente. Así que. Vale, puedes descargar también esto, por favor. Vale, no lo descarga porque no estábamos en el apero correcto. Pues nos va a tocar pedir un poco más de préstamo. Sí. Lo que vamos a hacer es comparar.
¿De acuerdo? Porque claro, el abono sólido se gasta bastante lento y el abono líquido no tanto. Entonces lo que voy a hacer va a ser cogerme un contrato grande para ver cuánto nos gastamos. Porque a lo mejor sí, es más barato, pero gasta muchísimo más. Entonces no compensa tanto. Yo, de hecho, siempre... siempre procuro abonar con un abono sólido, aunque sí que es verdad que después abono con abono sólido porque la mayoría de máquinas sembradoras suelen tener un propio depósito para abono sólido. Entonces, bueno, por eso. Vale, vamos a ir pidiendo un préstamo de 5.000. ¿Qué significan estos préstamos que estamos pidiendo? Significan que el objetivo de hoy es, si cabe, más alto que el de ayer. Es decir, nosotros ahora mismo, ¿cuánto debemos? Debemos 125.000. Con lo cual, para cumplir con nuestro objetivo diario, tenemos que ganar 75.000. Pero bueno, vamos a... allá. Venga, vamos a comprar un palé. Vamos a comprar... ¿cuánto cuesta? 3.000. Vamos a comprar uno y vamos a ver cuánto llena, porque si no, nos vamos a quedar otra vez sin dinero. Ahí estamos. Son 2.000, así que va a ser un poco más. A ver qué capacidad cubrimos. Vale. Más de un 50%. Perfecto. El otro, creo que llevamos, vamos a poner un 40%. Creo que era un 30 y algo, pero... vamos a quedarnos con eso. A ver, este no es igual de grande, es más pequeño, pero nos va a servir para medir el campo 27. El campo 27 no sé si es el que está cerca de nuestro campo. No. A ver, como veis no es igual, realmente no lo es, pero creo que sirve como una buena medida a la hora de comparar. Vale. Bien. Vamos por aquí. ¿Cómo vas? Bueno, supongo que vas bien. Vamos a ver los otros contratos que tenemos. A ver. Tenemos, por ejemplo, este. Este que es un campo bastante pequeño, entiendo, porque nos pagan muy poco. Así que vamos a pedir los objetos y vamos a ir haciendo. ¿Por qué? Porque realmente, como es uno muy pequeño, el porcentaje de maquinaria que nos cobran es también pequeño. Entonces no me importa demasiado. Y así, pues el gasto de combustible de ir a por él, o sea, de ir al campo y de volver... ¡Uy, uy, uy! ¡Que la lío, que la lío! Ese, pues, no lo asumo yo. No sé qué campo es. Yo creo que con un 50% del depósito vamos más que de sobra. Bueno, qué narices, con un 31, que es lo que llevamos a cabo. A ver... ¿dónde tenemos que ir? Es el campo 18. ¿Veis? Es súper pequeño, entonces... pues puedes venirte por aquí. Y ese gasto de gasolina de ir hasta ese campo... pues no lo asumimos nosotros. Vamos a llevar nosotros este tractor nuestro al campo, al 27... Vale, vamos a adelantar por la derecha. No sé, estaba parado por algún motivo, entonces no le vamos a molestar. Vale, vamos por aquí. Vale, el campo 36 está a un 67%. Sí que es verdad que, bueno, el otro lleva una capacidad mucho mayor. Pero como vamos a hablar en porcentaje de gasto, realmente, pues eso, si es un 50%, pues es un 50% de gasto. Entonces, pues bueno, como ahora necesitamos dinero, pues vamos a intentar hacer esto así. Y a ver qué tal nos va. Oye, a lo mejor lo estamos haciendo mal hasta ahora, o a lo mejor lo estábamos haciendo bien... y estábamos ahorrando. Ya digo, no sé. A lo mejor simplemente es que no hay ni bien ni mal. Y son iguales.
Vale, vamos a atajar por nuestra querida BGA. Y así veis la alpaca ahí. Cuidado. Bueno, ahí la veis, ¿verdad? La he apartado para que no esté en el medio. Y vendremos a por ella. Uy, pensaba que había una salida por aquí. Me he equivocado. O me he equivocado por el mapa. O me he equivocado por... porque pensaba que estaba en otro lugar. En cualquier caso, creo que hemos hecho un viaje bastante absurdo. Pero bueno, de todo se aprende. Para la próxima voy por el camino correcto, que es la carretera, y no me meto en empresas privadas. Vale, estamos ya llegando. Vamos a ir desplegando el apero. No le he dado al botón correcto. Creo que aquí puede estar bien. Y ya digo, nos va a servir para medir. Si gastamos un porcentaje similar, irá bien. Si gastamos un porcentaje mayor, sabremos que hasta ahora lo hemos estado haciendo. Y si gastamos un porcentaje menor, obviamente, dentro de márgenes, pues, a ver, quiero decir, si gastamos en uno un 40 y en otro un 39, pues no es significativo. Pero, vale, vamos. Aquí nuestro querido amigo está molestando el tráfico. Ya me quito. He visto un mod bastante curioso que lo que hace es poner una especie de mensajes de radio en el que los trabajadores envían mensajes de radio en función de cómo están trabajando. Se quiere decir si están atascados o algo así. Vale. Párate, vamos a ver este contrato cómo va. Abonar. Ese no es, vale, es este 99. Vale, pues vamos a hacer así una pasadita por aquí, así. Campo 27 está un 10%. Vamos a hacer así varias pasaditas. Ah, espera, que tiene un trozo grande sin hacer, ¿verdad? A ver. Creo que tiene un trozo grande. Sí. Pues nada, vamos a hacerlo un poco mejor y ya está. A ver. Vamos por aquí. Bien, el campo 36 ha terminado. Pues vamos a poner que hemos gastado un 10%. Si era un cubo... creo que era 40, que no era, yo creo. Creo que era menos. Entonces, bueno, vamos a completar y de paso vamos mandando a hacer el siguiente contrato. Vale, este... ¿Qué campo es el que hay que hacer ahora? El 23. 23 que está... arriba. Vale, pues... ve viniendo para aquí. Vale. Aquí hay alguien que me falta por trabajar, que es este de aquí. Vamos. Mira, que estamos gastando aquí abono. Complétate. Pues esto lo vamos a devolver porque al final es solo hemos gastado poco. Vale, un 10% de 40 es un 25%. Eso hemos gastado... Vale, estamos haciendo el camino. Por ahí no se puede bajar, por eso doy la vuelta para ir por el otro camino. A no ser que yo me equivoque, claro. Como decía, hemos gastado un 25% haciendo ese campo. Vamos a ver cuánto gastamos con el otro. Y ya digo, creo que es menos de un 25%, pero... como no recuerdo exactamente lo que era, pues vamos a poner que ha sido eso. Claro, es que realmente si esto es un poco más caro, pero se gasta mucho más lento, sigue compensando más el abono sólido. Que, pero bueno, es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Y así pues nada, vamos viendo un poco qué bonito el pueblo. Qué bonito el pueblo. Vale, esto lo vamos a dejar en la tienda, este abono. Ahí va nuestro tractor. Le veo en el minimapa, no en la carretera. Supongo que le veremos
Cuando lleguemos a la tienda, no sé si le veremos en la cuesta. No lo sé. Ahí, mira, allí va. Allí va, a lo lejos se ve. Venimos por aquí. Y aquí vamos a descargar el abono. Como veis, no nos lo descarga como saco, pero bueno. Igualmente es válido y aceptable. Vale, vamos a coger entonces este otro contrato que también vamos a perder. Uy, se me ha perdido el ratón. Vale, ya está. No sé por qué el ratón no aparecía. Vale, vamos a coger también este contrato que, como veis, realmente esto de la maquinaria, yo creo que es un porcentaje de lo que sea. Estos son 2.000, pues son 300. Este que son 4.000, pues son 600. Entonces, pues prefiero hacer estos contratos pequeños, que son un porcentaje económicamente mucho más pequeño. Aquí solo vamos a perder 200. Bueno, vamos a dejar de ganar 200. Y los contratos grandes, pues los hacemos con nuestra propia maquinaria. Y esos 600 que nos quitarían, pues son para nosotros. Este campo va a ser de un tamaño similar al que hemos hecho. Así que vamos a cargar este abono que hemos dejado aquí, que será más que suficiente. Vale, recarga. Vamos a ver cuál es el que tenemos que hacer con este. Es el 12. Así que el 12 está aquí. ¿Veis? Son bastante similares. Es un poco mayor. También nos pagan un poco más. Pero bueno. Bien. Vamos hacia allá. Venga. Y aquí está nuestro fiel tractor que va a hacer este contrato. El ayudante F está bloqueado por un objeto. No sé cuál será. Aquí. ¿Cómo lo veis? Yo creo que sí. A ver, puede que... No. Estamos dejando mucho. Alto. Estamos dejando mucho trozo. Y no queremos dejar tanto trozo. Vale, el campo 27 sigue manos a la obra. A veces me resulta un poco complicado calcular el espacio exacto que van a necesitar. Por ejemplo, ahora me he venido muy acá, muy hacia el lado y perdemos. La cosa es no desperdiciar abono. Prefiero que quede un trocito sin... ¿Quién sea? Ah, bueno. Vale, bueno, ahí sí que estamos perdiendo un poco, pero es muy poco, así que nada, este sigue aquí. Y ha gastado el 50%. Ya ha gastado el 50%. Ha gastado 1.000 litros. Compramos un coso de 2. Entonces lo que me quiero fijar ahora es este cuántos lleva. Vale. Lleva aproximada. Bueno, no sé cuántos lleva. Pero si lleva 30 y tiene 5.000, llevará unos 15.000 más o menos. Con lo cual, ¿qué habremos gastado? ¿2.000? No creo que ni eso. Creo que ni eso. Vosotros seguro que lo veis, porque lo habéis visto, incluso podéis echar el vídeo para atrás. Yo creo que gasta más el fertilizante líquido. A ver, este campo es más pequeño, nos puede servir un poco para ver también, pero yo creo que este campo nos lo hacemos sin gastar 1.000. Como mucho 1.000. Porque fijaos, no gasta casi nada. Así que supongo que fijaos, es que gasta muy poco. Y el otro, bueno, más o menos gasta a la misma velocidad, ¿no? Parece que sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No sé.
Es complicado de medir exactamente. Es bastante complicado de medir exactamente. Vale, solo queda este trozo. Párate, que ya que estamos aquí, lo hacemos nosotros de manera manual, muy bellamente. A ver. Creo, a ver si así alcanzase. Hemos quitado dos. Yo creo que sí, que lo hacemos todo. Bien. No sé, me da la impresión de que esto gasta más. De que el fertilizante líquido gasta más que el fertilizante sólido. De hecho, ¿cuántos sacos le cargamos al otro tractor? ¿Tres? ¿Puede ser? Compramos seis, si no me equivoco. No, compramos ocho. Porque compramos el máximo, y el máximo son ocho. De esos ocho, dejamos tres. Uno está por ahí con el trabajador haciendo cosas. Y quedan dos. Así que, por tanto, debería pensar entonces que lo que hemos hecho. Vale, llevan. Sí, son 8, pero en realidad son como 4 como este. Pensándolo detenidamente. Páguenme. Vale, vamos a ver el otro tractor que ya ha llegado aquí. Bien, con estos contratos ya prácticamente hemos pagado la inversión que hemos hecho. Claro, mira, aún no ha terminado los 1000. Y yo creo que le da. Creo que se gasta bastante menos de este tipo de abono, del abono sólido. Entonces por eso va a salir más a cuenta, aunque sea un poco más caro. Me da esa impresión. Bueno, y ahora tenemos que gastar este abono, así que vamos a coger este contrato. El del campo 14. Y a ver si con un poco de suerte podemos. Venga, vente aquí. No sé qué. Bueno, no está gastando. Se oye que gasta. Pero si os fijáis, no está gastando. No sé qué narices hace. Si se ha rayado. Pero si os fijáis, no está gastando. Pero está pasando por el campo del vecino, claramente. No sé muy bien cuál es el objetivo, si arruinarme a mí o cuál. A pesar de eso, sí, ha salido ahí un porcentaje, no sé. Es muy raro esto. Muy, muy raro. Lo que me está gastando, sin duda, es dinero. Así que, a ver, para. Para. No sé si es que se ha estropeado por haber puesto el otro. No lo sé, no tengo ni idea. Vamos a ponerlo por este lado y a ver si así sí que hace las cosas. Venga. El ayudante F se ha detenido manualmente. Sí, he sido yo. Y lo he detenido manualmente. Tranquilidad. No sé si podré usar este tractor para abonar aquí. Lo lógico es que no. Vale, el contrato del campo 12 ha finalizado. Vamos entonces a hacer una especie de. Como estos campos están muy pegados, a lo mejor puedo hacer esto. No sé hasta dónde me dejará, pero
Al final estamos usando un tractor que no es para hacer esto. Para hacer esto. Y con esto pues ganamos tiempo y dinero. Vale, el ayudante D ha terminado de trabajar. Vamos a dejar que el tractor siga yendo. Vale, ¿este contrato qué? Vale, el contrato del campo 23. ¿Cuánto hemos gastado? Hemos gastado aproximadamente 1000. Vale, vamos a coger como siempre el más caro, el campo 21, que tiene que estar por aquí cerca, porque este es el 23. A ver, el 21, ahí abajo. Pues nada, llevamos nosotros mismos el tractor y ya está. Vale, con los contratos que hemos hecho, hemos pagado la inversión que habíamos hecho en abono y fertilizante. Y aún tenemos abono y fertilizante. Pero eso ya está pagado. Vale, vamos a hacerla en horizontal, porque al ser empinado le va a costar menos al tractor y va a ser, yo creo, más eficiente. Así que así estamos yendo cuesta arriba igualmente, pero bueno. Para, no te gires, no te gires, no te gires. Sí. Vale, vamos entonces a coger este y vamos a ver a qué terminó de trabajar, supongo que porque ya es el campo está completo. Entonces, vamos a ver. El campo 14. Vale, vamos a ver aquí, el campo 14 le falta un poco por el lado de allá. Más que nada quiero gastar este abono, porque así no tengo por ahí palets sueltos. Aunque tengo un mod para poner una estación, por así decirlo, de almacenamiento de palets, que me vendría muy bien para estas cosas, para no tener que tenerlos por ahí tirados. Vale, es un trocito muy pequeño, así que vamos a intentar ponernos lo más... que ya que podamos y gastar pues lo menor posible, mejor dicho, despilfarrar la menor parte posible. Vale, creo que así, exactamente así es la medida que tenemos que hacer. Vamos allá y fertilizamos. Entonces ahora lo que haré probablemente con lo que me sobre de este campo será coger el contrato que me falta, abonaré con la sulfatadora en lo que pueda y cuando se gaste llevaré mi otro tractor hacia ella y acabaré. Ah, vale, pensé que ya estaba completo, he visto ahí que salía eso, pero no, realmente está al 98%. Y vamos, ahora sí. Perfecto, pues entonces este contrato del campo 14 está completado. Así que dame este contrato del campo 32 y directamente ve yendo hacia el campo 32, que el campo 32 es este que está al lado de nuestra explotación. Y a este pues nada, hay que ir a la tienda. No me sé bien el camino desde aquí, así que vamos a improvisar. Como digo, a nuestro Fendt podremos ponerle un motor un poco más grande, que seguro que nos ayuda, pero por ahora no tenemos capacidad económica para gastarnos ese dinero en mejorarlo. De hecho, ya habéis visto que, bueno, realmente... Hemos arreglado los dos, bueno, el tractor y el apero, el
esparcidor, fertilizadora. Lo hemos arreglado también. Bueno, fue sus dineros y eso ya lo hemos recuperado. El único problema que veo yo aquí es que no tengo más contratos para hacer, para sacar más dinero. Porque tenemos, seguimos teniendo este de labrar, que seguirá ahí hasta el fin de los días, supongo. Pero aparte de eso, no tenemos más de dónde sacar dinero. Así que lo que podemos hacer es avanzar un poco el tiempo. Y así vemos si nos sale algún que otro contrato más. Que al final es un poco de lo que se trata. De hecho, lo que voy a hacer ya es... Cuidado, no quiero chocar. Vamos a ir poniendo que esto vaya a 15 de velocidad. Así va pasando el tiempo más rápido. Y conseguimos... Bueno, aún así sigue pasando bastante lento, ¿eh? Vamos a darle un poco más de caña, venga. 120. A lo mejor esto es demasiado rápido. Vale. Ahí lo dejamos. Y vamos a bajarlo a 60, creo que es suficiente. Y completamos este contrato. Vale. En otro orden de cosas, vamos a mirar nuestro campo del 31 si necesita hacer alguna cosa. Vale, cal no necesita, piedras tampoco, hierba tampoco tiene. Y bueno, se está creciendo las plantas aparentemente bien, sin ningún problema. Así que por ahí no vamos a hacer mucho más. Vale, vamos entonces a ver este... Vale, este campo va a acabar ahora mismo. De hecho, vamos a terminarlo nosotros. Y así llevaremos manualmente... Bueno, no, vamos a poner lo que vaya automáticamente, porque mientras tanto, seguramente el otro tractor ya ha llegado, y si no ha llegado, poco le faltará. Siempre me engaña. Sale al 98%, no sé por qué, y me engaña. Vale, este contrato está cumplido. Bien, tenemos ahí un contrato nuevo para abonar. Y uno para arar. Para arar. Vale. ¿Qué hacemos? Porque el de arar es muy suculento. Es un contrato de 7.000. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer esto de la forma más... es mejor posible? Vale, vamos a aceptar este contrato. Vamos a poner a nuestro otro tractor a hacerlo. Y vamos a enviar, como digo, nuestro tractor al campo 32. El campo aquí. Venga, ven aquí. Como este ya está aquí, vamos a ir extendiendo esto. Antes de que se extienda del todo, vamos a pasar entre los árboles. Y vamos a ver... hacer lo que podamos con el fertilizante este que tenemos. Atrás. Ahí. Vale. Y vamos allá. Perfecto. Y lo que vamos a hacer, también para ser un poco más productivos, es con nuestro tractor... vamos a ir haciendo el contrato de arado. Es el campo 30, que es este que está aquí al lado. Entonces yo creo que no va a haber tampoco mayores problemas. Luego si no, hacemos un cambio y cambiamos este por el otro y ya está. Porque a este sí que le va a faltar un poco de potencia. Ya eso ya lo adelanto yo ahora. Vale, el campo del vecino sigue sin hacer ningún tipo de trabajo en él. Y nuestros... vale. Parece que aquí no son... ah, no. Estaba pensando que nos habían crecido algunas hierbas, pero no, no. No nos han crecido hierbas. Vale, vamos a ver. La velocidad con este apero es de 17, entonces vamos a ver un poco a cuánto podemos ir con este tractor para calcular cuánto estamos perdiendo. Este tractor, como veis, también necesita una reparación importante. Vale, si consigue ponerse en una marcha adecuada... vale, va a 14. Vale, en segunda 7. Prefiero que vaya en primera, 14, si puede ser, ¿eh? Pero parece que no va a ser el asunto.
Exacto, ve así. Sí, es que... A ver, reconozco que lo suyo es que fuera así, todo el tiempo. Que no se va esté parando todo el rato a cambiar primera y segunda. Que parece que va a ser lo que haga. Pero bueno. Ahora va a 9, va a 10. Bueno, venga, si vas así, perfecto. A 10, 15. Parece que consigue hacer el trabajo sin mucha dificultad. Pero entonces, ¿cuánta potencia necesitamos para este apero? Y lo he estado mirando yo mal. Necesitamos 320 caballos. Y este tractor no tiene 320 caballos. Bueno, en cualquier caso, lo está haciendo bien. Vaya, 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 vaya. Vaya desastre. No sé, no me parecía a mí tan difícil dar esta curva, pero parece que sí. Porque no es la primera vez que se nos atasca un vehículo. Vale, pues nada. Vamos nosotros conduciendo el tractor sin ningún problema. Aquí estamos bastante cerca de la tienda. Podríamos venir y recargar abono. Pero no va a pasar. No va a pasar porque tampoco hay tantos contratos de abono ahora mismo. Y bueno, no va a ser necesario. A eso me refiero. Vale, ahora a las 5 vamos a empezar a reducir la velocidad. Porque si no se va a hacer de noche y no se va a ver nada. Así que vamos a ponerla a 5 como estaba. Vamos a ver si ha salido algún contrato más. Vale, tenemos un par de contratos de abono, uno de fertilización. El de fertilización lo podemos hacer prácticamente ya. Porque se quedará vacía la sulfatadora del Fendt y con eso pues podemos trabajar sin ningún tipo de problema. Así que, perfecto. Lo que necesitamos, creo yo, es un camión o algo para mover los palets y demás mercancía. Ostras, el campo 32 está a un 70%. Eso me sorprende mucho. No me esperaba que llegase a cumplir un porcentaje tan alto. La verdad es que no. Vamos a venirnos por aquí. Vamos a poner este tractor aquí, aunque no sé. Puede que no haga ni falta. Y no sé cómo va de combustible. Nah, se ha parado allí. Así que vamos a darle aquí marcha atrás. Y vamos a poner lo que vaya empezando a trabajar desde este lado. Y ya está. Vale, está trabajando. El problema también muchas veces con esto. Vale, quedan 52 litros. A ver. Vamos a ver el mapa, a ver qué partes se han quedado sin abonar. Vale, aquí un trozo. Creo que es por hacia aquí, más o menos. Perfecto. Campo 32 finalizado. Pues denme dinero. Vamos a coger este contrato y este otro contrato. Y aquí nuestro coleguita. Le vamos a decir que vaya a hacer el campo 41. ¿El 41 dónde está? Aquí. Pues por aquí te puedes poner. Y este pues tenemos que llevarlo a nuestra granja a por herbicida para poder rellenar el depósito y así hacer el contrato. Creo que no vamos a llegar al objetivo que nos habíamos planteado de 75.000. Creo que no. Bueno. No, porque realmente los contratos que hay ahora mismo son bastante
poco lucrativos. Bueno, aquí tenemos 10.000 más que nos pondrían en 48.000, más el otro que tenemos ya comenzado nos darían 50.000, que es el objetivo que teníamos para hoy, pero como hemos tenido que gastar dinero, nos van a alejar bastante del objetivo real que tenemos. Así que no vamos a poder ganar mucho hoy y reducir el préstamo. Pero bueno, sí que es verdad que, a ver, si la maquinaria necesita reparación, me he equivocado de botón, pues necesita reparación, nada podemos hacer para evitarlo. Vale, este está completo. Y ahora este también. Vale, entonces el fertilización es el 43, que está por aquí. Y vamos a llevar nosotros mismos el contrato. Vale. El contrato del campo 30 está a un 30%. Ahí seguimos con nuestro tractor, que está haciendo un trabajo maravilloso. Al final es eso. Yo creo que, o sea, puede que más adelante no, no sea tan así. Pero tres tractores es el mínimo para tener una operativa más o menos viable. Obviamente ahora pues estamos dedicándonos a hacer trabajos que no son relativos, no, bueno, no son nuestros realmente los trabajos estos. Pero vamos a ver, el de fertilización era el 43. Sí, no estamos haciendo trabajos nuestros, pero estamos trabajando para otros para poder ganar dinero y comprar más maquinaria y comprar más campos. Claro, al final, el campo del vecino es el campo que voy a comprar. O sea, no, no me cabe la menor duda. Lo tiene ahí abandonado, no le está haciendo nada ni caso. Así que, sin lugar a dudas, es el campo que voy a comprar. Vale, ahí está el 42, el 40, vale, el 43 está hacia arriba. ¿Por qué está hacia arriba? No lo sé. Pero está. Ya podían salir los contratos de cosechar estos campos. Por ejemplo, este también está preparado para cosechar. La verdad es que nos vendrían muy bien, porque esos sí que dan una buena cantidad monetaria. Aparte de que lo pagan muy bien, todo el excedente nos lo quedamos. Pero no sé, no, no nos salen esos contratos. Hay un mod que lo que hace es refrescar esos contratos. O sea, tienes un botón que lo que puedes hacer directamente es que esos contratos se cambien. Y se quiten y salgan nuevos. Pero yo creo que eso es un poco, entre comillas, trampa. Porque al fin y al cabo salen los contratos que salen. Eso, si no te sale el contrato que tú quieres, pues será que, a ver, por ejemplo, nosotros queremos esos contratos de cosechar, pero será que los propietarios de esos campos tienen herramientas, trabajadores o lo que quieran para poder realizarlo de manera perfectamente eficiente. Vale, el ayuntante D ha terminado de trabajar, supongo que es porque ha llegado al objetivo. Nosotros aquí estamos y creo que esta vez hemos medido bien por primera vez. Por muy poco, por muy poco. Vamos a ver. Este es el campo de patatas que nosotros sembramos. No sé si también lo haramos, eso no lo sé, pero que lo sembramos estoy seguro. Vamos allá. Este es el aquí y aquí tenemos el contrato de abono. Vamos a ponernos en disposición. Yo creo que por aquí puede estar bien, a ver. No, no, estamos desperdiciando mucho abono. Da para atrás. Y aquí probablemente nos dejemos un trocito sin hacer. No, no nos dejamos nada. Perfecto. Bueno, no sé si nos dejamos un poquitín. Creo, no, no, creo que no. Creo que lo hacemos todo. Pues perfecto, así. A trabajar. Pues bueno, aquí seguimos por otra parte con nuestro campo. Trabajando. Bueno, nuestro campo no. Este no es nuestro. Este no es nuestro y no sé si algún día lo será. No nos queda tampoco muy bien. Aunque puede ser un buen campo para sembrar hierba. ¿Por qué? Ya ha dejado ahí un trozo, ya ha dejado ahí un trozo, ya ha dejado ahí un trozo. Nada, vamos a hacer nosotros este contrato. Lo hacemos en un momento. Y así por lo menos no nos dejamos estas calvas que se nos dejan aquí los trabajadores. No entiendo por qué dejan estas calvas, la verdad, no, no lo entiendo. De hecho, una de las cosas que más me fastidia es que dijeron desde Farming Simulator, bueno, desde Farming, desde Giants, que iban a mejorar la IA notablemente y la IA es exactamente la misma o peor que la que había en el Farming 19.
De hecho, uno de los motivos más importantes para mí para comprarme este juego era precisamente que la IA iba a ser mejorada y por fin iban a hacer los campos bien. No los hacen bien, vamos, nunca. Siempre se dejan fallos, calvas. Y bueno, lo de fertilizar y demás es que se lo dejan siempre. Es que, no sé, sinceramente, es la cosa que peor me parece de lo que dijeron que iban a mejorar la IA. No sé si lo irán mejorando en futuras actualizaciones, pero la que hay ahora mismo es la misma que la que, bueno, a lo mejor no, porque puede conducir por algún lugar y eso está muy bien. Pero la que opera en los campos es la misma que la que había en el Farming 19. Yo no veo mejora alguna. De hecho, tengo un bot puesto que teóricamente mejora estas cosas. Y puede que un poco sí que lo mejore, pero no sé hasta qué punto. Tal vez puede ser que no sepa yo usar el bot. Las cosas como son. Tal vez haya que ponerlo. Ya, a lo mejor lo pruebo fuera de cámara o no, no lo sé. Me he equivocado. He dado en el botón de bajar en el lugar de apagar. Ya hemos desperdiciado ahí un poco de herbicida. Lo bueno es que como estamos aquí, podemos comprar herbicida cuando terminemos, o podemos no comprar nada y pagar el préstamo, que es lo que tenemos que hacer. Pero nos vendría bien comprar herbicida para tener. Otra cosa que me gustaría, que estaría interesante, sería que los precios de estas de cosas como puede ser el herbicida, el abono, o incluso el gasoil, el diésel, fluctuasen y subieran y bajaran. Por ejemplo, podría darle un poco de inversión. Sobre todo el tema del diésel podría estar muy bien. Que variase un poco, no sé, podría hacerlo interesante. Realmente, a ver, tampoco pido que sea una locura, pero que pudiera subir, que pudiera bajar, y eso podría dar mucho juego a tener depósitos de combustible en las granjas y estar prevenidos ante posibles subidas. A ver, espera un poco, que el campo 41 ha finalizado, así que párate tú. Vale, de aquí tenemos otro contrato de abono, así que vamos a aceptarlo. Es en el campo 38, que es justo este de enfrente. Así que, por favor, continúa. Bien, vamos a continuar por aquí. Pero sí, podría estar muy bien eso, porque igual que fluctúa el precio de la... de las cosechas, de todos los productos que tenemos... Y hay meses en los que está más alto y meses en los que está más bajo, pues el precio del diésel podría hacer algo similar. O sea, tampoco pido que esté cambiando todo el tiempo o que sea fijo en algunos meses, pero bueno, podría... O bueno, sí, ¿por qué no? Fijo en algunos meses, por ejemplo, en el sentido de que, yo qué sé, en enero sea más barato o en verano sea más barato, ¿no? No sé, históricamente... ¿En qué meses es más barato el gasoil? No sé si es más barato, si es más caro, si es... No tengo ni idea. Pero bueno, el caso es que por cierto, en la vida real se está poniendo por las nubes. Ya he visto yo hoy una gasolinera que está a 2 euros. Y sí, es verdad que aquí en España el gobierno te quita 20 céntimos de cada litro, pero aún así sigue estando 1,80. Yo no sé hasta qué punto me va a seguir compensando ir a trabajar, lo repito, porque... Al final es que... Bueno, yo soy experto en ahorrar gasolina, gasto muy poco, pero aún así... Vale, yo espero que esa pequeña franja no nos la hagan completar, pero si la hay que completar, pues nada, se reduce al mínimo el brazo fertilizador, el brazo del herbicida y ya está. Vale, vamos a acabar hasta aquí. Bien, y con esto terminamos otro contrato más. Vale, tenemos 44.000. Ah, ¿estaba recogiendo? Bueno, sí, recógete. Vamos a dejar este tractor por aquí, debido a que tenemos poco herbicida y si tenemos que hacer más, pues vamos a necesitar comprar. Entonces lo vamos a dejar aquí aparcado, en la tienda. No creo que les moleste. Entonces, por eso digo, lo vamos a dejar aquí aparcadito. Si les molesta, pues nada, lo quitamos. El campo 38 ha terminado. Voy a ver un segundo que ya aparco y ya dejo este tractor aquí. Listo. Vamos, ¿dónde está ese campo 38? Pues ahora, si está terminado, está terminado. No necesitamos darle más vueltas al asunto. Y bueno, visto que estamos terminando todos estos contratos, supongo que va a ser un poco el momento de dejar el episodio.
Uy, estas plantas no sé qué son. No sé si es maíz o qué es. O trigo. A lo mejor es trigo. Maíz no parece, está demasiado junto. Pero bueno, no sé qué será. No, no, no lo sé. Así que, pues eso, vamos entonces a dejar el episodio por aquí, que creo que es un buen momento para dejarlo. Y nada, vamos a llevar esta maquinaria a la granja. Bueno, esta maquinaria no, este tractor, porque el otro tractor ya hemos dicho que lo vamos a dejar en la tienda. Así que nada, no hay mucho más que decir realmente. Puede que avance un poco el tiempo en lugar de dormir directamente para ver si nos sale algún contrato de cosecha, pero lo haré yo fuera de cámara por una razón, y es que va a ser de noche y no se va a ver prácticamente nada. Y tampoco creo que hoy salgan muchos más contratos además. Así que nada, nos toca pagar la deuda. No nos queda otra. No, no sé. Bueno, nos van a pagar 7.000 por el contrato de Ara. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, he visto un mod hoy que me ha hecho mucha gracia, creo que está muy bien. Es una especie de radar y si pasas más rápido de 50, pues ¿dónde está? Te ponen una multa. Creo que de 1.000 o algo así. Es una burrada, pero bueno. No deja de ser algo interesante. Para respetar un poco las normas. Pues eso, creo que esto nos va a pagar 7.000 o una cosa así, el contrato de arar. Así que bueno, realmente este trabajador podía haber ido a la tienda a por el abono para repostar. Y bueno, nada, sin más, me despido por aquí con este tractor que, como veis, cuesta abajo sí que va a los 17 que debería ir. La potencia está un poco mal estimada, creo yo. Así que nada, muchas gracias por verme y hasta otra. Chao.